Bueno, mi comentario de hoy quiero centrarlo en las dos Argentinas, en la que se muestra hacia el mundo y en la que se refleja internamente. Eh, en el optimismo hacia el futuro y en el pesimismo eh, te, en, en materia de cosas de todos los días. Cuando digo el optimismo hacia el futuro estoy pensando en cuestiones más de largo plazo, de largo aliento. Por ejemplo, haberle colocado un reactor nuclear a Holanda, pero no tanto por Holanda, que uno puede llegar a pensar, bueno, la Reina Máxima quizás este, influyó como para que la Argentina tuviera un plus, cosa que es bastante difícil con los estándares de seriedad que tiene Europa en general y Holanda en particular. Pero los malpensados pueden este, creer que ella incidió para que la Argentina le ganara nada menos que a Francia y a Corea. Para proveer un reactor nuclear de cuestiones medicinales, este, nada, este, nada bélico, pero este reactor eh, la va a poner Argentina este, a la vanguardia de lo que es la investigación tecnológica. Así que esto yo lo planteo como una situación de mediano y de largo plazo que le tiene que dar a la Argentina réditos, más allá de las palmadas de ocasión que ayer el presidente Macri recibió onda voz desde Angela Merkel hasta el eh, premier de Canadá y que seguramente mañana este, reproducirá en París Emmanuel Macron. Eh, claro, todos ven a la Argentina anterior, ven a la Argentina del cierre, ven a la Argentina eh, de la, del aislamiento, ven a la Argentina eh, que estaba más cerca de Venezuela y de Irán que del mundo. Eh, recuerdan a la Argentina con cierre eh, del tipo de cambio, recuerdan a la Argentina con, con cierre económico. Bueno, desde el mundo saben apreciar algunas cuestiones que inclusive aquí adentro del país están, por supuesto, todavía muy controvertidas. Todo ese paquete no se va a resolver, no se va a dilucidar en el cortísimo plazo, ni aún con el convenio Mercosur Unión Europea que el presidente está tratando de impulsar. Eh, son cosas de mediano y, plazo, eh, mediano y largo aliento, son cuestiones que darán sus frutos con el tiempo. Eh, las famosas inversiones o los brotes verdes verdaderamente tardan en llegar porque así es el mundo. Y yo todo esto lo quiero contraponer con la locura argentina de este, saber que las cosas nos, van, nos pueden llegar a ir mal una vez más. ¿Por qué? Porque se observa endeudamiento porque se mira que la cuestión fiscal no se, no se arregla, porque este, ya se está especulando que con el dólar a 20 va a pasar a precios, y, y lo que a, a uno en todo caso más le llama la atención, que las usinas kirneristas que es en los este, años anteriores apoyaban el atraso cambiario y apoyaban el cierre de la economía y apoyaban el cepo, este, hoy por hoy se están rasgando las vestiduras. Y tienen todos titulares parecidos. Se traslada a precios para poner un poco de miedo. 20 pesos, la verdad, que psicológicamente es un número fatal. Por más que los economistas digan que estaba atrasado, que por ahí tiene que valer un poco más, etcétera, etcétera, ese dos adelante en la cabeza de la gente y de aquel que tiene que remarcar realmente funciona así. Pero, eh, seguramente ya está cerca de su techo seguramente va a retroceder cuando comiencen a entrar dólares eh, sabrá que ver como cuenta hoy el cronista comercial si el banco central interviene o no pero lo que yo quería marcar más allá de estas cuestiones estrictamente técnicas y aún políticas eh, de política económica es que el mundo la mira a la argentina eh, con un horizonte y nosotros los argentinos tenemos todavía este, la mirada aquí en la nariz. Así que tendremos que saber este, pasar esto, aunque nos juegan contra la historia, la historia que todos nosotros sabemos que el país tiene casi como prontuario en materia económica. Me parece que es momento de poner la pelota contra el piso, de respirar hondo, de pedirle a las autoridades que hagan los deberes de una buena vez, que ayuden a bajar un poco. El, el nivel de estrés eh, de la gente a la que este, no le alcanza el dinero y que teme por, por el futuro y de esa manera tendrá que este, equilibrar lo que se piensa que se puede tener el país hacia el largo plazo como horizonte con el corto plazo, con el día a día, ¿sí? con el manejo económico de, de todos los días. Así que hay una gran... Eh, una gran polémica al respecto. ¿eh? ¿Qué hacer con la economía? ¿Meter cuchillo o seguir así languideciendo con este gradualismo que nos va a llevar a tener un 2018 sin demasiada emoción, aunque sí con muchísimos miedos. Después de 2019, año electoral, es otro cantar. Mientras tanto, el mundo mira muy, pero muy a largo plazo. No tiene nada que ver con todas estas cuestiones que nosotros por experiencia sufrimos en el día a día.